Vamos con la segunda parte del proceso, que es el alargado de la copa y el entallado. Un día después de que la goma haya secado en su totalidad, continuamos. Vamos a conservar la medida que ya traía de origen, 7 1/8, que son 57 centímetros. Para esto vamos a utilizar un cabezal con esta misma medida. Este cabezal yo lo hice de forma artesanal, e igual en un futuro video les muestro cómo lo elaboré. Le vamos a aplicar a la copa el vapor que sea necesario para ir ablandando el fieltro y nos permita manejarlo para insertarlo en el cabezal. Vamos a ir bajando cuidadosamente la campana las veces que sea necesario para que éste estire y lograr la altura deseada. En este caso el cliente nos pidió una altura de copa de 17 centímetros. Esta tejana traía por defecto una altura de 13. En el proceso se nos presentó un problema, y es que por la antigüedad y el uso del sombrero, pues ya traía unas grietas que estaban escondidas y que se hicieron más evidentes conforme íbamos avanzando. Así que solo pudimos alargarla 1.5 centímetros. Obviamente, si seguíamos estirando la copa, corríamos el riesgo de partir el sombrero en dos y pues ahí sí ya no iba a haber remedio. Ya teniendo lista la copa, ahora vamos a pasar a entallarla. Aquí, bueno, utilizamos las siguientes herramientas: el cordón, el entallador y un bajador de madera. Igual lo mismo, le damos cuidadosamente hasta llegar a la medida. Bueno, aquí el cordón y el bajador no son herramientas específicas. El cordón yo lo conseguí en una ferretería y lo pedí como cordón piola. Y el bajador, bueno, este es una espátula de madera para cocina que en la punta solo le hice un surco a la medida del cordón. El entallador, bueno, ese sí lo conseguí en la tienda Tejana Malboro, como ya les mencionaba en videos anteriores, donde está esta tienda. Bueno, ahora quitando el cordón y el cabezal, le damos con la plancha y el entallador. El entallador lo ajusté a la medida de 57 centímetros y lo coloqué en el interior para ir entallando. Nuevamente con la plancha y el bajador de madera le damos fuerte entre el ala y la copa para que el doblez se remarque y quede un ángulo de 90 grados. Igual, lo que se necesite para que quede perfectamente definido. Este es un proceso de paciencia para llegar al resultado, no hay que desesperarse. Son herramientas en su mayoría caseras. Obviamente ya cuando tengamos herramientas adecuadas, los procesos serán menos complicados y tardados. Así que pues no hay que desesperarse. Bueno, retiramos el entallador y revisamos que el tafilete embone perfectamente en el interior de la copa. Así es como terminamos con el segundo paso. En el siguiente video le vamos a dar su detallada y su armado. Gracias por ver y estén pendientes. Saludos.